en la garganta, respiratorios, también la presencia de conjuntivitis de diferentes tipos. Y sobre ese tema está Pedro Levy para contarnos un poquito más. Buen día, Pedro. Buena mañana para vos. ¿Cómo estás, Pedro? Fonti, Rocío, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo les va? Buen buena día, mañana buen día. Para todos. Sí, un combo que podemos decir que es un cóctel complicado. Y lo es. Frío, humo y virus. Atención con esto que está ocurriendo, obviamente con el plus fundamental de lo que percibimos todos, los rosarinos, y en pueblos y ciudades aledañas, con este condimento que es el humo. Bueno, en esta situación se está. La verdad que el llamado, las consultas, me imagino que ha aumentado, doctor. Sí, sí, de la mano del aumento que estábamos teniendo por cuadros respiratorios, virosis respiratorias, hemos tenido un aumento aproximadamente entre un 15, casi un 20% en función de estos días que hemos tenido el humo, como vos decías, como un condimento adicional a las situaciones que imponen una irritación del árbol respiratorio, fundamentalmente, que tiene que ver con los virus, el frío y ahora el humo. No solamente respiratorios, sino también hemos tenido aumentos de consultas por conjuntivitis y también por reacciones en la piel, todo de la mano de la gran cantidad de humo, de hollín que se ha producido estos días. En ese primer contacto que se tiene con el profesional, que es telefónico, ¿cuál es el primer punto que se resalta entre todos estos síntomas? No, fundamentalmente la parte respiratoria. Nosotros tenemos tanto atenciones presenciales como por videoconsulta. Y también lo que hemos visto es que un poco en relación a otros momentos donde hemos tenido una gran cantidad de humo en la ciudad, ya los pacientes se van conociendo y van tomando medicación que le han indicado sus médicos, por lo cual no tenemos tantas consultas de primera vez. Sí tenemos consultas relacionadas con la prolongación de los cuadros virales, una virosis respiratoria que habitualmente terminaba de resolver en 5 a 7 días, son cuadros que se van prolongando, producto de la irritación del árbol respiratorio, y también los cuadros relacionados con conjuntivitis y con reacciones en la piel, digamos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, hemos naturalizado un poco este condimento extra que tenemos en Rosario, y bueno, los pacientes ya van tomando medidas. Aquellos que consultan son pacientes justamente con enfermedades respiratorias persistentes, otros que por primera vez o por primeras veces se están encontrando con esto. Está bien, digamos, justamente los pacientes con afecciones previas respiratorias, tipo asma, EPOC, son los primeros y los que más se van a resentir. Pero con la carga que hemos tenido de contaminantes en el ambiente, hay pacientes que sin antecedentes de cuadros respiratorios están teniendo alguna irritación del árbol bronquial. Eso también es, digamos, que solamente varía la cantidad de irritantes que estamos absorbiendo. ¿Hay algún tipo de franja con respecto a las edades que en general se están dando estas consultas? No, nosotros no. Fundamentalmente siempre los chicos son más vulnerables, sobre todo los menores de 6 años que tienen el árbol respiratorio en vías de desarrollo. Pero en este caso la proporción de adultos, niños, se ha mantenido parecida, se ha mantenido similar. Y entendemos que está afectando a todas las edades. Siempre los más vulnerables, como te decía, los que tienen enfermedades respiratorias preexistentes, los chicos, pero bueno, nadie está exento hoy. Recién hablamos obviamente del aumento de la cantidad de consultas. Ahora la capacidad de respuesta que un profesional puede llegar a domicilio, que se puede hacer esa consulta virtual. Sí, no, en ese sentido nosotros estamos preparados, particularmente nuestro servicio, para el aumento de atenciones propias del invierno. Con lo cual, tanto en médicos presenciales como en videoconsultas, se están resolviendo dentro de los tiempos que habitualmente estamos para esta fecha. Y en ese sentido también las atenciones de urgencias y emergencias no han visto un aumento, así que seguimos con todas las ambulancias dispuestas para lo que es urgencia y emergencia. ¿Cuál es el tiempo, digamos, de respuesta a la consulta, si hablamos de hora? Sí, la videoconsulta que habitualmente aborda la gran mayoría de estas situaciones, que es por una consulta por medicación, unos síntomas iniciales, estamos abordando aproximadamente en la hora, hora y media, y las atenciones presenciales en tiempo habitual, dependiendo por supuesto el día de la semana y el momento en la hora del día, en 90 minutos, a lo más 2 horas, como te digo, dependiendo, siempre varía, ¿no? Usted recién en el análisis que hacía nos manifestaba que hay algunos pacientes que lamentablemente ya saben cómo cursar, cómo de alguna manera tratarse por haber tenido estos cuadros anteriormente. Ahora, ¿ahí no se mezcla también con la automedicación?
Sí, una cosa es un paciente, por ejemplo, asmático, que sabe el asma es una enfermedad crónica que tiene reagudizaciones. Estas reagudizaciones pueden ser por un virus, por el frío, que particularmente nos ha dado un poquito de tregua estas últimas semanas, y también por los contaminantes ambientales. Es decir, ese paciente tiene indicaciones de su médico que ante reagudizaciones, broncoespasmo, sensación de falta de aire, tiene que tomar cierta medicación. Eso ya no es parte de la automedicación, sino es la medicación de control de una crisis en un paciente que ya está tratado. Después tenemos el que nunca ha tenido síntomas y que, bueno, toma algún antialérgico, digamos, alguna medicación para calmar los síntomas. Ahí lo que uno indica es siempre consultar a su médico de referencia, un médico de cabecera, en función de ver si esto tiene que ver con otra cuestión que requiere otro tratamiento, ¿no? Entonces son dos cosas distintas, el paciente que toma su medicación indicada para las crisis y el que por los síntomas decide tomar alguna medicación. Esto no se debe prolongar más de 1 o 2 días. Supongo un antialérgico o algo de eso, si ya lo ha tomado habitualmente y de persistir el cuadro debe consultar, sobre todo para que evolucione y sabiendo que lo que está cursando tiene que ver con un fenómeno alérgico y que no es alguna otra cosa. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, hasta allí. Es claro, es evidente, es lógico entre lo ilógico de todo lo que estamos viendo en la ciudad de Rosario, particularmente con este ecocidio.